necesito que me lleves. Claro. ¿Todo bien? Sí, claro. Vámonos. Es ese tipo. Agáchate. FBI, ¡manos arriba! Mi hermano necesita ayuda. Está... ¿Pero qué haces? ¡Ayudadme! ¡Se va a desangrar! ¿Va armado? ¡No! ¡Eso no es mío! Este está muerto. ¡Dios! ¡No! Hola, Alex. Me llamo Zoe. Creo que nos podemos ayudar. Los conoces, ¿verdad? Claro que sí. Uno mató a tu hermano y el otro te culpó de ello. Este es el trato. Quiero a este tío. El agente especial Cobo. Vale, te quedan 8 años aquí. Podemos hacer borrón y cuenta nueva, limpiar tu nombre. He dicho sí. Muy bien. Ahora trabajas para la Oficina Federal de Investigación. No tengo nada en contra de trabajar a este lado de la ley. Hay un coche en el taller de la ciudad. Estaré en contacto. Me quedo con esto. Lo que te haga más feliz. Vale, Alex. Vamos a preparar tu coche para la calle. Vale, pasa. Por aquí. Creo que te gustará este sitio. Te guste o no, será nuestra casa por un tiempo. Toma, he estado buscando información básica hasta ahora. Club del Motor 510. Lo que empezó como un club de carreras ilegales se ha convertido en los últimos 5 años en una sofisticada red criminal, con capítulos en cada estado. Coches tuneados al suroeste. El contrabando llega del noreste.
Resumiendo, los Five Tens hacen contrabando con lo que quepa en un coche. Nuestros objetivos. Agente Bill Coburn, FBI. Sabemos que está sucio, pero necesitamos pruebas. Y Dennis Jefferson, alias Sheev. Juntos han transformado los Five Tens. Coburn proporciona contactos y protección de la policía, mientras Sheev hace el trabajo sucio. Los Five Tens marcan sus rangos con tatuajes. Sheev es el rey, el V8. Tu trabajo, entrar en el club del motor Five Ten, ganarte tu tinta, subir en su jerarquía, encontrar pruebas para encerrar a Coburn y arrastrar a Sheev con él. Necesitas que un jefe de capítulo te recomiende para tu primer tatuaje. Hazte un nombre en el circuito local. Escala puestos y no pares hasta llegar a Sheev.